El Parque Natural de Redes comprende 307,94 kilómetros cuadrados y toma su nombre del hayedo de Redes, situado en el concejo de Caso. Fue declarado Parque Natural en 1996 y en el año 2001 fue incluido por la UNESCO en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. El inicio de esta bonita ruta se hace en el pueblo de Tarna. Solo hay que seguir las señalizaciones y por un amplio, cómodo y hermoso camino nos internamos en un espléndido hayedo, el cual atravesamos hasta salir a un claro del bosque, desde donde ya podemos, a lo lejos, contemplar la cascada. Continuamos la senda que nos conducirá hasta el pie mismo del salto de agua. Si no queremos regresar por el mismo lugar, se puede hacer la ruta circular. Para ello, es conveniente utilizar un track, por ejemplo de Wikiloc, para no equivocarse. Una de las numerosas y hermosas rutas que se pueden hacer por el Parque de Redes es la que va desde el pueblo de Tarna hasta la cascada llamada El Taballón de Mongallo. Esta ruta discurre por un hermoso y profundo hayedo en la mayor parte de su trayecto. Esta ruta es circular y relativamente fácil, ya que el camino no entraña ninguna dificultad, ni hay zonas de peligro. Su recorrido total, entre la ida y la vuelta, son unos 12,5 kilómetros y su desnivel, alrededor de 300 metros. Las épocas recomendadas para visitar esta cascada es en primavera por el deshielo y en otoño por el color que toman los hayedos. Para los más intrépidos, decir que se puede subir a la parte superior de la cascada, donde encontraremos otras cascadas de menor altura, pero no exentas de una gran belleza. En este caso, extremar las precauciones, ya que hay una gran pendiente y el terreno es resbaladizo. Comparto este vídeo contigo y te sugiero que si te gustan mis trabajos, compartas el vídeo, te suscribas a mi canal en YouTube y actives las notificaciones. De esta manera siempre estarás informado. También quiero pedirte que me regales un like. Déjame en comentarios el tipo de vídeos que te gustaría que hiciera, así como cualquier otra sugerencia. Gracias. Hasta pronto.